Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro, iniciamos este nuevo mes, queridos hermanos. Hoy la palabra del Señor la tomamos del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 18, del 1 al 15. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Qué linda toda esta expresión, toda esta narración que encontramos aquí. El famoso encuentro, ¿verdad? De los tres ángeles, decimos, otro dentro de la tradición, en su exégesis nos dicen, peñan de Yara oía lleva, a visitar a Abraham. Abraham, el padre de los pueblos, pero sobre todo que es modelo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Aquí, queridos amigos, dentro de los estudios bíblicos, oye, ñandé, que se está refiriendo sobre todo a la capacidad del hombre, de nosotros, de aceptar, de recibir, de dar hospitalidad a nuestros hermanos. Es decir, yaye por el Yahu bereko, ayeba, peñandera bisare. Y que a tus peñandera pisao. Y por eso entonces aquí cuando Abraham descubre, se da cuenta, la presencia de estos personajes que están ahí, dice, parados junto a él, están llegando. Tenemos que ubicarnos en el desierto, tenemos que ubicarnos en una carpa, tenemos que ubicarnos bajo un arbolito, un encinar de Manré, dice aquí, ¿verdad? Y entonces estos forasteros que están caminando por el desierto, y porque ahí va yo, lleva por esas arenas del desierto caminando. Y entonces la sensibilidad nuestra, queridos hermanos, y que a todas muestras lleva la ya y bueno, en Guajemí. Esta es la gran hospitalidad que yo sé que existe mucho también entre nosotros, ¿verdad? El saber recibir al hermano. Pero aquí de una hospitalidad que va mucho más allá, es ofrecer la propia vida. Es la caridad, es la generosidad para que la otra persona se sienta bien y se pueda sentir partícipe de un caminar en la propia comunidad. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.